La posibilidad de que numerosas personas en situación de vulnerabilidad, bueno, puedan acceder a un dispositivo electrónico. Esto en realidad es parte de un programa que nosotros venimos impulsando, que es una Santa Fe más conectada, una Santa Fe que entienda que debe hacer acceder a su población a la era del conocimiento, ¿no? A las tecnologías y a Internet, tan importante para este tiempo como lo fue en su momento el ferrocarril o el desarrollo de rutas. Hoy a través de Internet nos educamos, a través de Internet podemos vivir más seguros, a través de Internet podemos tener mejor acceso a la salud. Hoy hacemos los trámites para una jubilación, el trámite del carnet de conductor, y yo suelo decir que hasta las vacas hoy se venden por Internet. Y para poder lograr una Santa Fe más conectada es necesario que el Estado colabore, ¿no? No hay federalismo para todos, ni igualdad para todos, si no hay Internet para todos. Y es desde el gobierno provincial y desde el gobierno nacional que estamos trabajando en este sentido. En el ámbito provincial, nosotros lo planteamos hace 3 años, la necesidad de que la provincia se involucre a través de este proyecto Santa Fe más conectada. Lo tomó el gobernador, lo cual celebramos. Hay una inversión de 125 millones de dólares, donde se empiezan a ejecutar las obras para poder lograr un Internet de calidad en las 365 localidades. Pero también es muy importante las acciones que viene desarrollando el ENACON, este organismo nacional que hoy yo digo nos honra, porque hoy es un día muy especial para los santafesinos, el aniversario de los 449 años de la ciudad de Santa Fe, cuna del federalismo, y hoy nos honra con su presencia y nos honra con el desarrollo de una de las tantas políticas públicas que vienen en el sentido de generar conectividad para todos. Lo ha hecho a través de programas de conectividad para pequeños cables que puedan acceder a una ayuda no reintegrable para localidades de menos de 30.000 habitantes. Lo hace a través de los programas para poder llegar a barrios populares, donde tal vez la tarifa que se le puede cobrar a esa población no es suficiente para recuperar la inversión. Lo hace a través de la conectividad para clubes, para parques industriales, porque de verdad que sabemos que la recuperación de la Argentina pasa a través del progreso generado a partir del trabajo y del esfuerzo, y a través de este programa que le va a permitir a todos los que hoy están acá acceder a un dispositivo electrónico, ¿no? Esto, es bueno decirlo, es como una ampliación de lo que fue el plan Conectar Igualdad, que fue tan importante para la educación, pero que hoy a través del plan Juana Manso llega a los estudiantes, y a través de este plan Conectando con Vos llega también a sectores vulnerables como son los jubilados, padres de hijos que no llegan su salario a más de 2 salarios mínimos vital y móviles, y gente con discapacidad. Así que la verdad que celebrar esta presencia de los funcionarios nacionales es un hecho importante en un día especial. Y bueno, y agradecer al Sindicato del Vidrio por la generosidad de estar articulando con nosotros estas políticas y hoy brindarnos su espacio para poder llevar adelante este hermoso y satisfactorio acto. Cachi, sos un político que le gusta mucho el contacto con la gente que recorres. ¿Cómo ves que está, sobre todo, la provincia luego de estos 2 años de pandemia? Y teniendo en cuenta también este proyecto que presentaste de aumentar lo que es el monto de las tarjetas, digamos, de ayuda. ¿Cómo ves la calle? Bueno, yo creo que todos estamos, si estamos en la calle, estamos percibiendo que hay sectores más desprotegidos, sectores vulnerables, que deben recibir ayuda del Estado, pero en forma directa y sin intermediaciones, manejando los recursos del Estado con transparencia. Por eso nosotros siempre apostamos a que la tarjeta de ciudadanía sea una forma de superar los bolsones y la compra de alimentos por parte del Estado y de determinados organismos públicos, sino que cada una de las personas pueda elegir cuáles son sus alimentos y a la vez colaborar con los comercios
comercios locales que viven en los barrios populares y que se mueven con la economía que generan esos sectores populares. Por eso planteábamos la necesidad de que Tarjeta de Ciudadanía se actualice, sobre todo entendiendo que, bueno, esta ayuda que está haciendo el Gobierno Nacional con un bono extraordinario para aquellos que no reciben ningún plan de 45 mil pesos, está cercenado a aquellos beneficiarios de programas provinciales. Por tanto, el que recibe la Tarjeta de Ciudadanía no puede acceder a ese beneficio, a ese bono. Y por tanto, lo que nosotros le estamos planteando al Poder Ejecutivo es que se actualice el monto, porque hoy 1.000 pesos no alcanza ni para comprar 1 kilo de yerba. Por eso nosotros en su momento en la Cámara de Diputados planteamos que se vincule con la tarjeta alimentar y bueno, y ahora le estamos pidiendo al gobierno de la provincia que pueda actualizarlo, ¿no? Tenemos una provincia que, bueno, en algunos aspectos está creciendo, creo que le ha venido muy bien lo que fue el dólar soja. Eso ha beneficiado a nuestros productores, a los acopiadores. Bienvenido sea porque, acompañaron la política que lleva adelante el ministro Sergio Massa. Hubo más de 3.700.000 toneladas liquidadas y producidas en la provincia. Eso significa una masa de recursos de más de 70.000 millones de pesos. Por la diferencia que existió entre los 50.000 que cobraban anteriormente a los 70.000 de que pudieron vender multiplicado por el número de toneladas vendidas, eso va a venir muy bien a nuestra economía, no solamente al productor, sino a los comercios, a las inversiones inmobiliarias, a las inversiones en el ámbito de la producción, a la venta de maquinarias agrícolas y de vehículos, pero paradójicamente, en una provincia que produce alimento para 70 millones de personas, hay sectores vulnerables, como son los celíacos, como son aquellas personas de la tercera edad que necesitan de la asistencia del Estado, y es por eso que nosotros venimos planteando la necesidad de atender esos sectores. Para dar indicadores concretos, ¿no? El área metropolitana de Santa Fe, hoy hay un 39% de la población que está por debajo del índice de pobreza y hay 55.000 indigentes. Para esos sectores es muy importante que el gobierno, bueno, tenga la mano extendida para poder ayudarlos en estos momentos tan particulares de la Argentina.